Empleados del Hospital San Fernando de Amagá protestaron en la mañana de este miércoles 5 de octubre en la plazoleta de la Alpujarra para llamar la atención de la administración departamental debido a la difícil situación económica del hospital, que le adeuda hasta la fecha a sus trabajadores aproximadamente 7 quincenas, según expresa Dora Puerta, auxiliar de enfermería de la entidad. Hemos tocado muchas puertas, hemos estado aquí en la Secretaría Departamental, con el Consejo Municipal de Amagá, con las fuerzas vivas del municipio, tratando de buscar alternativas que alivien un poquito la situación del hospital y por ende la situación de salud de la comunidad de Amagá. Puerta asegura que están conscientes de que no son el único hospital en dificultades por la crisis de salud que vive el país, pero manifiesta que necesitan apoyo porque la institución médica tiene un problema jurídico. Una situación jurídica, y es que ni somos públicos ni somos privados, nos confía el fallo del Consejo de Estado, pero para recibir dineros, no podemos recibir dineros del sector público, porque según el Ministerio de Hacienda somos privados, entonces no recibimos dinero, las EPS no pagan, tenemos una cartera morosa de casi 2.000 millones de pesos, de EPS que han sido liquidadas o que ya ni siquiera existen como Confenalco, y esto ha ahondado más la situación de nosotros los empleados. Se han hecho encuentros con el secretario de Salud de Antioquia, Héctor Jaime Garro, quien ha mostrado interés en ayudar al Hospital San Fernando de Amagá, pero no cuenta con los suficientes recursos para inyectarle, además del impedimento de hacerlo a una institución de origen privado.